En esta ocasión tenemos el gusto y el honor de contar con la presencia de la doctora Marta Loyo. Es una doctora muy querida por este instituto, gran amiga de la doctora Patricia Galeana. Voy a tratar de leer brevemente una síntesis curricular, una semblanza de la doctora. La doctora Marta Beatriz Loyo Camacho es doctora en Historia de México por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México. Dirigió la revista Estudios de Historia Moderna y Contemporánea de México del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM. Fundó también, en colaboración con el doctor Felipe Castro, el único grupo de historia de México por internet, H México. También es investigadora en el programa de investigación de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán, UNAM. Se ha especializado en la historia de la posrevolución durante el siglo XX. Publicó, entre otras cosas, el libro Joaquín Amaro, tema que hoy nos incumbe, el proceso de la institucionalización del ejército mexicano 1917-1931. También ha publicado recientemente algunos artículos sobre los agregados militares en el Archivo General de Joaquín Amaro en el 2009, el Colegio Militar de Popotla 1925-1926 en el 2009, Cárdenas y Calles, Amigos y Adversarios en 2009, los proyectos de reorganización del ejército mexicano a la llegada de los sonorenses al poder, la tercera zona militar 1920-1923 en el 2010, las oposiciones al cardenismo en 2010, la difícil transición del ejército revolucionario al ejército nacional 1917-1930 en el 2010, las redes militares en el asesinato de Pancho Villa en el 2010 y actualmente está trabajando en un proyecto sobre los agregados militares mexicanos en América Latina y Europa 1925-1935. Por eso y otras cosas más, le damos la cordial bienvenida en nombre de la doctora Patricia Galeana a nuestra querida maestra Loyo. Muchísimas gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Sí se oye? ¿Se oye? Bueno, buenas tardes y pues como siempre me da muchísimo gusto venir al INERM, que es un lugar que yo quiero mucho desde hace muchos años y donde me siento muy contenta porque veo muchas caras conocidas y además la gente que asiste a este instituto es una gente que le interesa muchísimo la historia y bueno, pues compartimos esta pasión ustedes y yo. Así que por su presencia muchas gracias de antemano. Yo voy a hablarles en esta ocasión de un personaje que algunos conocen, otros no, que es el general Joaquín Amaro. Para los que no lo conocen, hay una estatua que está al lado del Auditorio Nacional, una estatua ecuestre, que es el general Amaro, que perteneció a una generación importantísima y a un grupo fundamental durante la revolución y la posrevolución, que fue el grupo Sonora, el grupo de los sonorenses, y pues, con ellos establecieron las bases de el nuevo Estado mexicano. Y el papel de Amaro va a ser muy significativo, evidentemente, por su participación en el ejército, ¿no? A él se debe el proceso de transformación de ese ejército revolucionario al ejército nacional, su profesionalización, su despolitización se le debe a él, digamos, como secretario de guerra, y bueno, un proceso que se va a dar, que inicia después de la revolución, pero que va a consolidarse en este periodo y por supuesto en el periodo de Cárdenas. Entonces es un personaje
no de primera fila conocido como muchos de los que han estado ustedes conociendo en estas charlas. Pero durante la revolución, la posrevolución y posteriormente, siempre hay personajes no tan luminarios, ¿verdad? Pero que están siempre atrás de las grandes figuras y que juegan un papel determinante como hombres que son capaces, por su habilidad, su talento, de instrumentar lo que otros deciden, que sería el caso de Amaro. Bueno, voy a empezar un poco su biografía. Mucha gente creía que era Yaqui, pero no, también otros creían que era michoacano. Y la verdad es que nace en Corrales de Ábrego, es un pequeño pueblo cerca de Sombrerete, en Zacatecas, en una hacienda dedicada a las labores agrícolas, que para 1900 tenía 658 habitantes. Nace en 1889. Fue el primero de 10 hijos de Antonio Amaro, era un peón de hacienda, y Ángela Domínguez. Años después, el padre se trasladó con la familia a la hacienda del Saucillo, propiedad de una familia apellidada Curbelo, se oye mejor así, y donde el padre se desempeñaba como mayordomo de carros, trasladaban a la Ciudad de México lo que se producía en la hacienda. Esta hacienda estaba en la frontera con Zacatecas, pero ya en el estado de Durango. Así que realmente pues el crecimiento de Amaro va a ser en Durango, y es ahí donde va a incorporarse la revolución. Él viene de una familia de peones, es una familia pobre, el padre sabía leer y escribir, la madre era analfabeta. Creemos que el padre enseñó a Amaro a leer y a escribir, porque nunca encontramos ningún dato de ninguna escuela donde hubiera estado, ¿no? Además, los hermanos mayores fueron analfabetas, y los menores ya tuvieron instrucción primaria. Incluso el hermano más chico, el general Amaro, llegó a ser doctor en ingeniería química y fue becado por la UNAM a Alemania, ¿no? Él era casi 20 y tantos años más grande que este joven que se convirtió en un doctor en química. Cuando él empieza a trabajar en una hacienda en Fresnillo, y aprende el oficio que era muy común en aquella época, que eran teneduría de libros, que llevaban básicamente las cuentas, ¿no?, en las haciendas, y regresó a trabajar después a la hacienda de los Curbelo, a Durango, donde finalmente lo encontró la revolución, ¿no? O sea, se inicia la revolución en 1910 y él entra a la revolución en 1911. No sabemos exactamente por qué entra, pero algunos indicadores que él había comentado en alguna ocasión, que entra porque su padre se había ido con Luis Moya, que era un líder zacatecano, y finalmente había fallecido en muy pocos meses, en 1910. Entonces él se va a incorporar, se quedan huérfanos, y él se va a incorporar con los hermanos Arrieta, de Durango: Domingo Arrieta, Mariano, Andrés, y en fin, pero entra la revolución desde abajo, digamos. Amaro va a ser el prototipo de estas gentes que
formaron el Ejército de la Revolución, ¿no? Y que venían desde abajo y que fueron ascendiendo, ¿no?, de una manera bastante rápida, por su talento, por su capacidad, por las dos cosas o por la suerte, ¿no? Entonces se incorpora como soldado, soldado raso, ¿no? No tiene nada que ver, por ejemplo, con el grupo mayoritario de los sonorenses, que casi todos eran sectores medios, ¿no? Todos eran, ninguno era peón de hacienda ni campesino, la gran mayoría eran sectores medios que entraron al ejército a niveles intermedios. Amaro no, Amaro entra como soldado raso. Y cuando se llevan a cabo ya los tratados de Ciudad Juárez en 1911, en mayo de 11, Madero, en estos tratados, acuérdense que deciden licenciar a las tropas revolucionarias, ¿no?, a todas las tropas revolucionarias, porque para los madristas, pues, la revolución ya se había terminado. Y sin embargo, organiza varios cuerpos rurales, y uno de estos cuerpos, que va a ser el 28 Cuerpo Rural, se le da que lo forme Gertrudis Sánchez, un coahuilense que va a integrar este grupo, entre los cuales se encuentra Amaro. Y poco después, cuando se levanta en noviembre de 1911 Zapata, este grupo de norteños es enviado a Guerrero. Entonces se trasladan todo este grupo rural, el 28, y se les envía a combatir a los zapatistas. Entonces Amaro va a empezar a destacar, va a hacer su carrera en Guerrero y en Michoacán. Es ahí donde va a ser los primeros años de su formación militar y revolucionaria, ¿no? Gertrudis Sánchez fue probablemente el personaje militar que ejerció más influencia los primeros años de la revolución, y Amaro se convirtió en un hombre de toda su confianza, su brazo derecho, por decir menos, lo menos, ¿no? Estos norteños que fueron enviados a combatir a los zapatistas establecieron su cuartel en Coyuca de Catalán, en Guerrero, donde se dice que desde ese momento hay una leyenda donde se dice que ahí conoció a una muchacha que le platicó de su abuelo, que había estado en la intervención, ¿no? Bueno, contra la intervención francesa, y que se había perforado una oreja, esta, y que traía una arracada, que significaba, bueno, para él la valentía, etcétera. Esa es una versión. La otra es que se enamoró de una mujer ahí, y entonces era una promesa de amor el haberse perforado la oreja. Y el asunto es que, cual haya sido la cuestión, es que traía una arracada. Era bastante moderno para ahora, ¿no? Su arracadita. Y muchos recuerdan a Amaro con esa arracada, aunque años después, ya en 1939, cuando quiso ser candidato a la presidencia de la República, él, como muchos, pues recomponían su pasado, y más si iban a una candidatura presidencial. Entonces, en una entrevista señaló que no, que jamás había usado una arracada, que cómo iba a verse, ¿no?, una. Sin embargo, todos los que lo conocieron desde esa época atestiguan, y la gente en Michoacán sobre todo, ¿no?, sabían que el general Amaro traía su arracada. También otros decían que era como amuleto de buena suerte. Pues si fue amuleto, le dio realmente muy, muy buena suerte, porque le fue muy bien.
En estos años que está haciendo su vida entre 12 y 13, 14, en esta zona, ¿se va a definir el carácter y la personalidad de Amaro? Es un hombre austero, nunca se embriagaba, no fumaba, no jugaba baraja, como lo hacían la mayoría, y siempre era muy enérgico dentro y fuera del el servicio, ¿no? Bastante exigente con los soldados, y muchos lo respetaban y muchos le tenían miedo, ¿no? Cuando Madero es derrocado y se inicia el levantamiento de Carranza, Sánchez y su 28 cuerpo rural se trasladan a Huetamo, Totolapan, Tacámbaro, Sinapecuaro, Quiroga, toda esta zona, y es cuando se le da el grado a Amaro de general brigadier, o sea, muy rápido. Ahorita me salté todos los demás porque fue muy rápido. Acuérdense que en esos años los grados se los daban por las batallas en que lograban sus triunfos, y se los daban su jefe inmediato, ¿no? Aquí en Tacámbaro fue donde se le conoció con el apodo de El Indio, por su forma de pelear. Era muy aguerrido y por eso creían que era yaqui, porque montaba el caballo como los yaquis, entre las patas, ¿no? Tenía una enorme facilidad para moverse en los caballos, que finalmente resultaron después su pasión más importante, ¿no? También era reconocido por excelente tirador, que también los yaquis tenían esta característica, por eso siempre pensaban. Además, le decían el indio porque era muy, muy moreno. Bueno, no era tan moreno, sino era como más bien café, como negro, ¿no? Y sí, era muy moreno, de verdad, Bueno, mientras las fuerzas constitucionalistas se desplazaban por el territorio del norte, y acuérdense, en enero de 1911, prácticamente la mitad del territorio, enero de 1914, las fuerzas constitucionalistas tenían ya controlado toda la parte del norte, venían bajando hacia el centro en el ejército del nororiente, Pablo González, el noroccidente, Álvaro Obregón, Villa en el ejército del norte, ¿no? Y los zapatistas, que nunca se adhirieron al constitucionalismo, pues llevaron a cabo todavía la lucha contra el, obviamente un año, contra el ejército huertista. Cuando Huerta renuncia, entran triunfantes a Morelia Amaro y Gertrudis Sánchez. Fue gobernador en ese periodo Sánchez, y designó a Amaro jefe militar de Zamora, donde inmediatamente que llegó hizo un manifiesto muy anticlerical, apoyó las confiscaciones de haciendas y les impuso préstamos al clero, ¿no? Les impuso un préstamo de 5,000 pesos, y bueno, muchos de los zamoranos, o casi todos los zamoranos, odiaron a las tropas de Amaro, porque pues cometieron muchos excesos en las iglesias y en las propiedades, provocando un enorme descontento. En general, no, esto no es exclusivo de las tropas de Amaro. En esos años todas las tropas, y sobre todo las que tenían peor fama, eran las constitucionalistas, las carrancistas. Y acuérdense que de ahí viene el verbo carrancear, ¿no? Que me carranceaste tal y me carranceaste tal otro, ¿no?
Entonces, bueno, igual no podemos decir que los villistas fueran tampoco unos santos, ni los zapatistas, ¿no? Estaban en una guerra y por lo tanto, bueno, las tropas no venían del colegio militar, ¿no? Las tropas tenían orígenes distintos, campesinos, obreros, desempleados, digamos, bueno, se habían formado con muchos orígenes en la tropa. Entonces, las tropas eran bastante desordenadas y bastante terribles cuando llegaban a las poblaciones, a cualquiera, ¿no? Llegaban y azotaban las haciendas, saqueaban, etcétera, ¿no? Entonces Amaro tampoco fue la excepción. Y aquí también se creó la fama del indio de la arracada, el azote de Dios y el Atila de Guaracha. Guaracha es una hacienda muy famosa que estaba cerca de Zamora. Y toda esa zona la tuvo mucho tiempo el general Amaro. Entonces, cualquier zamorano que tuvo algunos abuelos, bueno, hablaban terrible de estas tropas. En octubre ya de 14, acuérdense que después de esta renuncia ya de Huerta y la búsqueda de el establecimiento de la unidad de las facciones revolucionarias, se llevó a cabo la Convención de Aguascalientes, primero en México, luego en Aguascalientes, donde lo que se buscaba era la unificación ya de los grupos triunfantes de la revolución, los villistas, los zapatistas y los carrancistas. Se le planteó esta convención, a la cual era una convención de generales, y Amaro no asistió porque no asistieron en esta zona los que tenían mando de tropa, pero Gertrudis Sánchez, su jefe, asistió, y claro, aunque ellos no iban, había un representante de cada uno de los militares, de todos los militares con mando de fuerza. Y bueno, pues sabemos mucho qué pasó en la convención. Nunca llegaron a ningún acuerdo, al contrario, se dividieron las facciones. Villa y Zapata, bueno, aunque debo decirles que Zapata no fue, fueron los zapatistas, llegaron 15 días más tarde, incluso el general Felipe Ángeles fue el que planteó que había que invitarlos y se trasladó a Morelos. Y fue una comisión donde venía Díaz Soto y Gama que llegaron a la convención. Villa asiste también, no desde las primeras sesiones, y empezaron las discusiones. Finalmente se decidió que la convención sería soberana, y ahí se apoyó la elección de Eulalio Gutiérrez. Aquí se dividieron las facciones. Carranza desconoció la convención y en vez de lo que se había programado, que era la unificación de la revolución, la creación de un gobierno surgido de la revolución, de repente teníamos ya dos gobiernos. Uno, el de Carranza, que se trasladó a Veracruz, ahí hizo su gobierno, y otro que en diciembre de 1914 llegó a la Ciudad de México con Eulalio Gutiérrez. Ustedes han visto esas fotos, esa foto muy famosa donde están Villa, Zapata y Eulalio Gutiérrez, donde Villa se sentó en la silla presidencial, donde están en Xochimilco llevando a cabo el pacto entre el norte y el sur. Bueno, pues todo esto transcurre y Gertrudis Sánchez primero va a apoyar a los convencionistas, a Eulalio Gutiérrez. Poco después, ya en enero, tienen problemas con Villa, entonces decide apoyar no solamente a todo el grupo, sino solamente a Gutiérrez, pero cuando lo apoya, Gutiérrez ya ha renunciado, se ha huido
de la presidencia del gobierno convencionista, y ya hay otro representante, y después se pasó al grupo de los constitucionalistas, y bueno, esto generó mucha desconfianza. Tampoco fue exclusivo solamente de Sánchez. Hubo muchos que en un primer momento se fueron con una facción y después con otra y luego regresaron, ¿no? Sobre todo cuando fue derrotado Villa, ¿no? Algunos regresaron con Carranza. Esto empieza a generar ya un enorme conflicto que se va a hacer ya evidente entre Amaro y Sánchez. Y más o menos para marzo de 1915, Amaro decide incorporarse a las fuerzas de Obregón. Intenta convencer a Gertrudis Sánchez, se opone y se separan, ¿no? Para siempre se incorpora a Obregón, y no le toca la primera batalla de Celaya, ¿no? Sino le toca hasta la segunda, y desde ese momento Obregón lo conoce con ciertas dudas por su jefe, pero se da cuenta de que es un militar muy valiente. Incluso le envía un telegrama a Carranza y le dice: el general Amaro se perfila para ser uno de los generales más capacitados de la revolución. Y desde ese momento, que no es todavía un hombre muy importante, va a establecer una relación muy fuerte con Álvaro Obregón, una relación de subordinado a jefe, que siempre va a ser así, ¿no? Nunca va a ser una relación de pares, no, nunca son iguales. Él siempre va a ver a Obregón como su jefe, y Obregón lo va a ver como subordinado siempre. Esta relación se dio así hasta que Obregón fue asesinado. O sea, nunca hubo una ruptura entre ellos, y digamos, toda la trayectoria posterior va a estar muy ligada a Amaro. Bueno, cuando él llega al Bajío con Obregón, llega con un contingente de sus huestes, de sus soldados, y les llamaron los Rayados de Amaro, porque habían sacado unos uniformes de las cárceles por ahí cerca, porque no tenían uniformes, ¿no? Entonces, para identificarse, se habían puesto pues unos uniformes que habían encontrado, que habían saqueado. Sabe Dios cómo los consiguieron, porque eso no lo sabemos, pero eran Rayados. Entonces, desde ese momento se pusieron, así como los Dorados de Villa, estos eran los Rayados de Amaro, ¿no? Bueno, sí, además, imagínense lo que significaba en ese momento el enfrentamiento con Villa. Era el mejor ejército de la revolución, ¿no? Entonces, pues bueno, van a participar en la segunda batalla. Después Amaro va a ser encargado de cuidar el tren que salía, que enviaba Carranza desde Veracruz hasta el Bajío, y bueno, que fuera custodiado para llegar con armamento y abastecimiento en general. Después de que Obregón pierde el brazo, quien se queda encargado de enfrentar a Villa es el general Francisco Murguía, que lo derrota Villa en León, y de ahí hasta prácticamente Sonora, y después ya cuando se va a Chihuahua, Villa completamente derrotado. Muchos de los villistas pues evidentemente abandonan a Villa, ¿no? Y muchos de ellos se incorporan, por ejemplo, Natera, algunos que conozco se incorporan después al carrancismo. Poco después Obregón ordenó que las fuerzas michoacanas
se organizaran en la quinta división del cuerpo del ejército del noreste, no, del noroeste, perdón, que era el de Obregón, con Amaro como jefe, y Amaro le informaba a Obregón la situación de los estados de Michoacán, Guanajuato y Querétaro. La lucha era contra villistas, zapatistas y bandoleros. La fama de excelente militar comenzó a ser acompañada por la mala conducta, abusos, robos e indisciplina de sus tropas. En cuanto comenzó a tener algunos correctivos, pero todavía esto fue muy, muy notable, ¿no? Por un lado lo conocían como un militar con una enorme habilidad, pero las tropas eran terribles, ¿no? En estos primeros años de la lucha revolucionaria se aprecia en Amaro un soldado fabricado por la revolución a semejanza de un duro en el estilo de Tropa Vieja. Si ustedes han leído esa novela de Tropa Vieja de Urquizo, es más o menos esa formación, ¿no? No, claro, no entró de la leva, pero más o menos tenía esas características. A diferencia de los norteños, su experiencia militar fue en la misma región, Michoacán y Guerrero. Desde aquí se conoce como violento y anticlerical. Y esta fama pues la va a tener mucho tiempo. El desempeño de Amaro siempre será en el anonimato, a la sombra de su jefe inmediato, cualidad que será un instrumento al servicio de Obregón y Calles, los hombres del primer nivel. Esto es muy importante porque esto va a caracterizar al general Amaro, ¿no? Un hombre con una enorme capacidad, con una enorme lealtad y con una fuerza, su fuerza dependía, o va a depender desde aquí en adelante, de el apoyo y del vínculo del poder presidencial. Primero Obregón, después Calles y después los otros dos presidentes que duran muy poco tiempo, ¿no? O sea, no tenía una base de sustentación de apoyo como la tuvo el general Zedillo, por ejemplo, ¿no? Otros generales que tenían estas bases sociales. Amaro nunca pudo crear esto. Entre 1917 y 20, su actividad militar se dio en Durango, bajo las órdenes de Murguía. Y todo este tiempo, acuérdense que entre 17 y 20, Carranza va a enviar a sus mejores militares a perseguir a Villa, ¿no? En este proceso de pacificación, la idea era pues acabar con Villa. Y entre ellos, bueno, se manda a Amaro, bajo las órdenes de Obregón, a fines de 18, Murguía fue sustituido por Jesús Agustín Castro como jefe de operaciones militares del norte. Durante este periodo, las tropas villistas tomaron muchísima fuerza. Y contrario a lo que decían todos los periódicos de la capital, que ya siempre, si uno lee en esos años los periódicos de la capital, comentaban que ya estaban a punto de pescar a Villa, las tropas de Villa estaban prácticamente derrotadas, y nada de eso era cierto, ¿no? Bueno, la prensa, acuérdense que nunca es lo más certero, ¿no? La prensa forma opinión, pero nunca dice la verdad, ¿no? Entonces, hasta 1919, los villistas volvieron a tomar una fuerza enorme en Chihuahua, sobre todo, y Jesús Agustín Castro fue sustituido por el general Manuel M. Diegues, que volvió como a recuperar un poco la fuerza de los constitucionalistas. Entonces, en este proceso de persecución, Amaro le toca estar en Chihuahua desde 1919 hasta prácticamente 20, que va a estallar la rebelión de Agua Prieta. Él está en Chihuahua y
ahí va a estar hasta junio de 1920. Ahora, en este periodo, bueno, pues se cruza la sucesión presidencial que todos conocemos. Carranza decide poner o tener un candidato civil en un momento donde prácticamente era imposible que un civil pudiera llegar a la presidencia. Además, no había civiles, digamos, con un reconocimiento en ese momento, ¿no? Un civil que tuviera una fuerza enorme, ¿no? Al contrario, lo que había era militares. Desde 1913 en adelante, el escenario de la política y de la guerra lo asumen los militares, ¿no? Los civiles habían quedado un poco fuera desde la muerte de Madero, ¿no? En términos de su participación con... Entonces, bueno, Carranza, con aquella necesidad de frenar la fuerza del ejército, intentó inclusive un proceso de reorganización del ejército que al final pues fracasó, porque para mayo de 1920 se levantó casi el 95%, no, más, del ejército en contra de Carranza. Esta sucesión... había dos candidatos que eran candidatos naturales, ¿no? Pablo González, el brazo derecho de Carranza, y Obregón, el brazo izquierdo, ¿no? Los dos generales más destacados, uno había derrotado a Villa, el otro había estado en el asesinato de Zapata en 1919, y los dos lanzan su candidatura. Debo decirles que incluso... en 1917, ya cuando Carranza toma la presidencia de la República, no le da ningún cargo a Obregón. Obregón se va a Sonora y desde allá, ¿no?, el caudillo de la Revolución empieza a organizar, ¿no?, su campaña. En 1919, esperando que lo postulen, él se postula solo. Obregón, ya después que es candidato, empieza el Partido Liberal Constitucionalista, que se había fundado en 16, a darle su apoyo para la candidatura. Lo que va a hacer Obregón, que muestra una enorme habilidad política, no solamente militar, sino también política, es empezar a establecer alianzas con todos los grupos de oposición a Carranza. Los que quedaban del zapatismo, Peláez en Veracruz, Mexueiro en Oaxaca. Había muchos líderes todavía en guerrillas y en movimientos en contra de Carranza. Es lo que va a realizar Obregón. Y finalmente viene un problema en Sonora. En ese momento en Sonora se encontraba Adolfo de la Huerta como gobernador en Sonora, y Carranza y el grupo carrancista sabía que la fuerza de Obregón originalmente estaba en Sonora, por supuesto, ¿no?, que Sonora era un lugar absolutamente obregonista y que difícilmente iba a parar esa fuerza. Entonces empieza a generar un conflicto muy fuerte con el estado de Sonora, argumentando unos acuerdos con los yaquis en los que no había estado de acuerdo. También otro pretexto va a ser el río Sonora, y finalmente envía al general Diéguez con tropas del centro, ¿no?, a custodiar el estado de Sonora. El gobernador se opone y dice que se están violando la soberanía del estado de Sonora. Carranza lo desconoce como gobernador y esto pues los obliga prácticamente ya a tomar las armas. Y en abril de 1920 se lanza el plan de Agua Prieta. Acuérdense que todos los planes llevan los nombres de los lugares donde se firman.
Obregón no lo firma porque Obregón está acá en la Ciudad de México, viene a atender un juicio al que tiene que ser jurado, pero evidentemente está perfectamente enterado de que eso se va a llevar a cabo. En cambio lo firman Adolfo de la Huerta, Benjamín Gil, Alvarado y Plutarco Elías Calles, ¿no?, de los más conocidos. Entonces, desde Sonora empieza este movimiento que cunde muy rápidamente, ¿no? Prácticamente todo el norte empieza a adherirse, todos los militares con mando de tropas empiezan a adherirse a Obregón. Y de los últimos que quedan es Pablo González, que se adhiere 20 días antes, ¿no? Almazán, por ejemplo, de los que recuerdo. Pascual Ortiz Rubio es de los primeros que se adhiere apoyando al plan de Agua Prieta. Y pues ya sabemos un poco lo que ocurre con esto, ¿no? Están a punto de llegar a la Ciudad de México. Todos los militares, excepto tres, se levantan en contra de Carranza. Carranza tiene que salir y se lleva a los trenes, el colegio militar lo acompaña, después él les dice a los jóvenes del colegio militar que lo dejen, se van a caballo, porque ya no pueden llevar todo lo que llevan, y los vienen persiguiendo, por supuesto. Y es asesinado en Tlaxcalaltongo el 20 de mayo de 1920. Inmediatamente el Congreso decide, mediante una terna, un presidente interino para que acabe el periodo y que convoque a elecciones. Es Adolfo de la Huerta, sonorense, que va a ser el primero del triángulo sonorense que llega al poder, ¿no? Adolfo de la Huerta, luego Obregón y luego el general Plutarco Elías Calles. Bueno, por supuesto Amaro se incorpora a esta rebelión, y los únicos militares que quedaron con Carranza son Cándido Aguilar, que era su yerno, que había sido gobernador de Veracruz, Manuel M. Diegues, que había sido también gobernador de Jalisco, y Juan Barragán. Incluso Luis Cabrera le llamó a esta rebelión la huelga de los militares, porque decía que en vez de haber con las armas defendido al presidente de la República legítimo, se habían puesto en huelga, ¿no? Al llegar los sonorenses al poder, se inicia muy rápidamente, voy a pasar esto, un proceso de pacificación. Durante 6 meses Adolfo de la Huerta se dedica básicamente a eso y a preparar las elecciones. Y lo más relevante de ese periodo es la pacificación con Pancho Villa, ¿no? Inmediatamente que llega empieza a haber acuerdos para se logre la rendición de Villa. Hay un intermediario y empiezan a estas conversaciones hasta que finalmente, a finales de julio, se llevan a unos acuerdos donde se le otorga a Villa la hacienda de Canutillo y 50 personas de su tropa, de lo que habían sido los Dorados, que estaría el gobierno obligados a pagarles, a mantenerlos, y Villa deponía las armas y se retiraba a la vida civil. Entonces, este es un logro muy importante. Por supuesto, Villa y Obregón se opusieron siempre a esta negociación. Para ellos Villa era un bandido y por lo tanto no se podía llevar a cabo este acuerdo, pero bueno, de la Huerta lo logra, y finalmente con esto se da un gran triunfo de uno de los representantes más importantes de la revolución. Ahora, en ese momento Amaro va a obtener su grado ya de general de división.
ya en 1920 consigue el nivel más alto que puede llegar a tener un militar, es divisionario. Entonces, fíjense, si ustedes se dan cuenta, de 1911 a 1920, ahora es imposible que un militar logre eso, pero en ese momento, de entrar de soldado raso a general de división, habiendo recorrido todos esos grados, bueno, solamente se podía hacer como se hacía en ese momento, ¿no? Entonces, como él no era, tampoco no fue el único, pero lo obtuvo mucho más rápido que Cárdenas, por ejemplo, que muchos otros, ¿no? Esto le va a permitir que sea jefe de operaciones militares en Chihuahua, Durango y la región lagunera. ¿Cómo pasó Amaro de ser un hombre de batallas a ser un hombre de organización, de planeación, o sea, con aquella fama que tenía sus tropas desastrosas, terribles, violentas y aguerridas? Y hay una parte que poco se conoce mucho cuando él está en la Secretaría de Guerra, pero los años anteriores, entre 1920 y 1924, se conoce muy poco porque ellos estaban en las jefaturas de operaciones militares. Entonces, de esto voy a hablarles un poquito, porque me parece que es lo que puede explicar cómo después llega Amaro a ser secretario de guerra. En ese momento que está en esta jefatura, solicitó la designación del coronel José Álvarez y Álvarez de la Cadena como jefe de su Estado Mayor. Álvarez era zamorano, era compañero del general Francisco Mújica, habían estudiado juntos, y era contador, se había titulado de contador. Era un hombre culto, masón, liberal, hablaba muy bien inglés, y era el interlocutor entre la jefatura de Amaro, que estaba en el norte, y el Distrito Federal. O sea, era quien resolvía las demandas que requería esta tercera zona que le habían otorgado a Amaro. Debo señalarles que en ese momento nada más había seis grandes zonas militares, ¿no? Y, por ejemplo, Amaro tenía tres estados, pero el general Estrada, Enrique Estrada, tenía seis estados con su jefe de operaciones militares, pero dependían de estos hombres que controlaban en unas, digamos, cantidad de estados y con un poder enorme. General, primero era coronel José Álvarez, jugó un papel muy importante para Amaro, ¿no? Otro fue el licenciado José Inocente Lugo, que era de Guerrero, era subsecretario de Gobernación en el gobierno de Obregón, y era líder del Partido Liberal Constitucionalista, era su defensor, era su abogado para todos los conflictos y trámites, que tenía muchos problemas con Morones, que en ese momento era el jefe de establecimientos fabriles, que era quien abastecía a todas las jefaturas de armamento, de rifles, de todo lo que requería cada jefatura, y especialmente Amaro, yo creo que todos, bueno, yo porque estudié Amaro, pero no sé cómo les iba a los otros, seguramente igual de mal. Hacían sus solicitudes, tardaban mucho tiempo en responderles, en enviarles. Había, por ejemplo, en ese momento el secretario de Guerra era el Estrada, y un día le escribe a Amaro y le dice: le voy a mandar unos cartuchos y rifles para que usted cheque, porque tengo la impresión que hay mucha corrupción, y que en vez de pólvora le ponen aserrín a algunos de los en los rifles y en los cartuchos y tal, ¿no? Entonces siempre tenían problemas para abastecer, por lo menos en la tercera zona militar. Incluso Álvarez le escribía muchísimo y le decía: bueno, pues sí, la verdad es que tenemos problemas con, mientras esté esta gestión moronista,
porque pues, está bien que compren los impermeables usados del ejército norteamericano, pero hay unos que están tan usados que verdaderamente pues, no sirven, ¿no? Entonces, este era un problema que tenían constantemente, ¿no? Uno piensa que las fuerzas estaban perfectamente pertrechadas, y no, tenían muchísimos problemas de abastecimiento con todo, y que teníamos una fábrica de cartuchos en México que había creado Carranza. Entonces, él se le nombra, ahora ya, en esta jefatura, dependían de los estados de Coahuila, Nuevo León y San Luis Potosí, en la tercera. Entonces, Álvarez, pues resolvía muchas cuestiones diplomáticas, lo cual hablaba muy bien de Amaro, porque Amaro tenía limitaciones y él lo sabía muy bien, y por eso buscó gente que tuviera esta capacidad para encargarse de resolver estos problemas que él no podía resolver, ¿no? Y luego en el norte, que necesitaba una gente que hablara inglés, pues tenía muchas ocasiones a Álvarez, que le hacía discursos, en fin, todo lo que se necesitaba se lo hacía el general Álvarez. Ya cuando Obregón llega a la presidencia, Obregón intentó hacer varias reformas al ejército, lo conocía muy bien, sabía que la lealtad era muy difícil de conseguirla en esos momentos, y aquella famosa frase que ustedes conocen todos de no hay general que se resista a un cañonazo de 50,000 pesos, la utilizó muchas veces Obregón, ¿no? Porque sabía que era la posibilidad de mantener esa lealtad que él necesitaba en un periodo muy difícil, donde necesitaba mantenerse en el poder, ¿no? Gran parte de la organización que hizo Obregón fundamentalmente consistía en el ejército, en la reducción. Era un ejército enorme, pasaba de más de 100,000 activos, ¿no? Claro, se habían integrado muchísimos opositores a Carranza, entonces el ejército tenía muchísimos contingentes de muchísimos orígenes, digamos. Entonces, gran parte de eso fue la reducción, tratar de reducirlo. Y en la tercera división, que era donde estaba Amaro, se le otorgó un batallón, el 13º batallón, el único que tuvo Amaro, a manos del general Eleodoro Chariz, un anticarrancista juchiteco. Este batallón estaba integrado, esto es una cosa muy interesante, por puros juchitecos. No hablaban español, pero eran hombres muy valientes, muy firmes, con una identidad muy, muy clara. Y él conoció a Chariz, el general Chariz nunca habló bien español, le causó muy buena impresión. Y yo comento, quizá porque le recordaba algo de sí mismo, por su origen, su valentía, su ascenso en base a combates, pronto se convirtió en gente de su confianza, y en 1923 ordenó que el batallón solo se completara con elementos juchitecos. Esto era muy interesante. Más adelante la Secretaría de Guerra les mandaba una circular de por 4 indígenas, ya en las tropas y todos los batallones, debería haber un mestizo, y tenían obligación de leer y escribir. Entonces Amaro les puso profesores para que les enseñaran a leer y escribir. Y por supuesto, nunca tuvo ningún mestizo. Eran, todo ese batallón que lo tuvo siempre, eran de juchitecos, porque además lo dirigía el general Chariz, que años después llegó a ser gobernador de Oaxaca. Y en Oaxaca, cualquiera que conozca Oaxaca y un poco la historia de Oaxaca, tuvo un papel muy importante Chariz. Y les digo, nunca habló bien español, ¿no? Bueno, durante estos años, ¿qué es lo que hizo Amaro allá? Tenía su
su cuartel militar en Saltillo. Inició una reorganización muy interesante en el cuartel, porque cuando llegó las condiciones eran terribles, dice. Entonces inició un proyecto de educación y disciplina, compraron mobiliario nuevo, biblioteca, se suscribieron a tres periódicos nacionales, El Excelsior, El Universal y El Heraldo, y contrató a varios profesores, ¿no?, para que vinieran a trabajar en la tercera zona militar. Amaro era un hombre rudo, silencioso e inteligente, a quien parecía no interesarle hacer política, y se va a pulir durante estos años. Fue un hombre que se pulió muchísimo. Tenía clara conciencia de su talento natural para la milicia, pero sabía que eso no era suficiente, por lo que buscó la superación en el estudio de las batallas, en la organización y la planeación. Conocía sus limitaciones en su formación académica y cultural, por lo que decidió formarse de manera autodidacta. Tenía, según su hermano Santos, al que yo entrevisté hace muchos años, una memoria excelente y una retención visual muy grande. Decía su hermano, todo el tiempo leía, todo el tiempo leía en los momentos que tenía para estar un poco solo, y leía mucho en la noche. Además, era una cosa curiosa, todos los hermanos le hablaban de usted como general, ¿no? Él les hablaba de tú, pero todos le hablaban de usted, oiga general, oiga hermano, ¿no? Así, bueno, también se acostumbraba, los norteños hablaban así, ¿no? Y contrató un maestro, Vázquez Santana, como asesor en las lecturas de todo tipo, especialmente literarias, a quien le encargó la biblioteca, profesores de esgrima, gimnasia, tiro de pistola. Contrató a otro muy importante, Ignacio Richarday. Le daba clases ese sobre varias materias a él mismo, ¿no? Entre sus libros se encontraba El Quijote, México a través de los siglos, la Biblia, México y su evolución social. Tenía, por ejemplo, empezó a conocer lo que después fue su pasión, el polo, ¿no? Y tenía muchísimos instructivos de polo en italiano, en inglés, en francés. También tenía las obras completas de Víctor Hugo, revistas militares, una carta periódico donde les explicaba sus ideas de la revolución, lo que estaba ocurriendo en la Ciudad de México, y estableció un programa de educación y distribución del tiempo, por ejemplo, ahí. Y además, Era muy brutal con sus castigos, utilizaba el fuete. Muchos de sus subordinados tenían fuetazos, tenían marcas de los fuetazos. Entonces, así que había que obedecerlo, porque la cosa era terrible, ¿no? Había severos castigos. Por ejemplo, en esta organización que hace, fíjense, de 6 a 8, equitación de la mañana. De 8 a 10, atenciones de cuartel y almuerzo. De 10 a 12, instrucción primaria, porque pues muchos no tenían ni primaria, ¿no? De 12 a 14, atenciones de cuartel y comida. De 14 a 16, academias de materias militares. De las 16 a las 18, clases de esgrima y gimnasia. De 18 a 20, atención de cuartel y cena. Y de las 8 a las 9, conferencias sobre temas militares. Después de las 9, dice, el resto quedaba libre para el sueño. Ya no les quedaba nada a estos pobres ahí, ¿no? Y bueno, había normas de moral, había que el domingo que salían guardar el decoro, la decencia, si andaban por Saltillo o por alguno de los lugares en la vía pública, ¿no?
Ahora, Amaro había ascendido. Ahora se vestía muy bien, vivía muy bien, sus uniformes eran de paño, tenía dos automóviles, uno Dodge, Studebaker, y vivía, ya había trasladado a su madre y a sus cinco hermanos menores a México, les había comprado una casa allá en el centro, y se había casado con una mujer de Saltillo, Elisa Izaguirre, que era una mujer muy blanca, de ojos azules, ¿no? Y mucho mejor preparada que él. Y lo sé por las cartas, ¿no? Escribía perfectamente bien. Y además era hija de uno de sus integrantes del Estado Mayor. Sobre esto hay una leyenda también, porque Amaro es como de novela. Decían que le había ganado en una apuesta, ¿no? Que le había ganado en, y eso lo dijeron mucho tiempo. Yo lo que pasa es que no lo pude decir en mi trabajo porque no podía comprobarlo, ¿no? Pero muchas gentes decían que estaban en pues con su Estado Mayor y tal, y de repente él conocía a la hija y se la ganó y pues se casó, ¿no? Con la mujer esta, que era una mujer realmente muy hermosa. Entonces, se veía en Amaro esta posibilidad de un ascenso no solamente militar, ascenso político, ascenso social, porque eso implicaba tener un ascenso social y, ¿por qué no?, económico. Entonces, se va viendo cómo asciende, ¿no? Sigue trabajando en esta zona hasta que en 1923 se viene una división territorial en enero de 23 que hace Obregón, justamente para, en vez de tener estas 20 jefaturas de operaciones, crear a 33 y empezar a quitarles poder a estos hombres que tenían bajo su mando tantos estados, ¿no? Y a Amaro le dan ya nada más una jefatura, que es la de Nuevo León, en vez de tener tres estados ya de 1923 en adelante, ¿no? Y este año es un año que todos, también los que hemos estado en estos cursos, conocemos, es el año de la rebelión de la huertista, ¿no? Viene la sucesión presidencial, Obregón claramente va a apoyar a su candidato, que es Plutarco Elías Calles, Adolfo de la Huerta, que al principio lo apoya, pero se van llevando a cabo conflictos muy fuertes. Cabe recordar que ante esta posibilidad de un levantamiento, había que tener asegurado a un militar famosísimo, que era Pancho Villa. Y es aquí cuando se decide el asesinato de Villa, ¿no? Este asesinato, que de alguna manera, o de muchas maneras, está orquestado por Obregón y Calles, y donde Amaro va a jugar un papel fundamental. Amaro va a hacer el trabajo sucio, ¿no? Él presenta a Salas Barraza. Les recomiendo un artículo mío, ya me voy a echar aquí mis cebollazos, que se llama Las redes militares en el asesinato de Villa. Está publicado en el boletín del archivo Calles Torreblanca, con fotografías, y es yo trabajé un poco este asesinato, de cómo se tejió la red, ¿no? Para el de los militares, casi todos eran militares en ese momento. Bueno, el asunto es que Amaro es el que le presenta a Obregón a Salas Barraza. Lo conocen muy bien, se conocían desde que había estado Amaro en Durango. Y este personaje, junto con otros, odiaban a Villa, eran opositores de Villa, y se logra establecer pues estos arreglos sucios para llevar a cabo el asesinato, ¿no? Pero ellos no son los que lo matan, que son 10, no son los autores intelectuales, ¿no? Es un asesinato muy bien planeado, que viene desde arriba y baja hasta los sicarios, digamos, ¿no? Muy bien
organizado, porque hasta hace 15 años, no menos, como 10 años, cuando empezamos a trabajar el archivo del general Amaro, descubrimos ahí, el doctor Enrique Plasencia y yo, las cartas donde Salas Barraza le va platicando a Amaro sobre que ya aceptó el asunto consabido, que por favor hable con su amigo el de las cercanías para ver qué hace, tal, tal, tal. En ese momento Calles estaba en Soledad de la Mota, en Monterrey, y Amaro estaba en Monterrey también, ¿no? Entonces, estas cartas muestran claramente, ¿no? Porque acuérdense que lo toman preso, se lo llevan después a Chihuahua y ahí le sentencian a 20 años o 40 años, y casualmente, 8 meses después, el gobernador lo indulta. Y Salas Barraza salió y anduvo hasta que se murió por la vida perfectamente feliz, ¿no? O sea, quedó impune el asesinato de Villa. Y bueno, ahí todos ustedes, les hablo un poco de esto porque a todos, digamos, Villa es un personaje que a todos nos encanta, y además casi todos hemos leído algo de Villa, ¿no? Entonces, todos los trabajos que ustedes lean de Villa, hasta antes el de Plasencia y el mío y el del doctor Katz, que nosotros le hablamos para que metiera sus trabajos en el trabajo de Villa, nunca en ninguno se menciona al general Amaro, nunca, nunca. Entonces fue una sorpresa, digamos, encontrar estas cartas. Entonces esto habla de que fue un asesinato muy fino en el sentido de hacerlo muy bien. Pasaron más de 50 años y jamás se mencionaron muchos nombres de los que ahora sabemos, ¿no? Entonces, pues Amaro cumplió con ese cometido. Incluso parte de esa carta que hacen 23 dice, le dice Salas Barraza: yo desearía conocer la opinión de usted y nuestro amigo el de las cercanías sobre la actitud que debo asumir, pues resulta que sobre todo en esta ciudad, en Chihuahua, la mayoría de la gente, por deducciones y antecedentes, creen que yo fui el director intelectual y material del asunto. Yo digo, Amaro, hombre disciplinado y capaz de interpretar las órdenes superiores y de organizar con mucho talento el trabajo sucio. Este es un poco el antecedente de lo que va a ser la rebelión de la huertista, que finalmente se va a llevar a cabo en diciembre de 1923, y Adolfo de la Huerta, que había decidido apoyar a Calles en su candidatura, rompe con ellos en septiembre, renuncia a la Secretaría de Guerra, se opuso a los famosos tratados de Bucareli, y también a que Obregón había decidido eliminar, desaparecer las elecciones en San Luis Potosí, porque fueron muy, muy, muy violentas, y los dos candidatos pusieron sus dos gubernaturas. Entonces él dio desaparecidos los poderes en San Luis. El asunto es que se viene esta rebelión, que no les voy a platicar de la rebelión, es la más fuerte rebelión después de 1920. Se levanta el 65% del ejército a favor de los rebeldes, y todos los pares de Obregón, los militares más importantes, se levantan. Todos los amigos de Obregón se levantan en contra, incluso Enrique Estrada. Obregón había sido el padrino de su boda hacía poquito, ¿no? Se levantan estos militares, y Amaro se traslada, lo manda a llamar a Obregón, y se trasladan a Irapuato, donde Obregón decide poner el centro de operaciones, y él directamente va a enfrentar, va a dirigir toda la respuesta a la rebelión. Entonces Amaro se convierte en una de sus gentes más cercanas, y hay una mandaban los trenes, decidían todas las operaciones juntos, y hay un
una opinión muy interesante de un periodista que viajaba en el tren amarillo, que era el tren presidencial. Acuérdense que todos los trenes tienen un, el tren, el Olivo era de calles y así, todos tenían, ¿no?, su tren presidencial. Este, el tren amarillo, y él observa muchísimo lo que está pasando en el tren, va de corresponsal y enviaban trabajaba para el Universal, era Fernando Ramírez de Aguilar, y opina sobre Amaro. Es un hombre joven, muy moreno, con una dentadura impecable. El general Amaro de hoy es distinto al de ayer. Es metódico, enérgico, no toma una sola gota de alcohol, da ejemplo a sus soldados siendo el primero en la disciplina, en el espíritu de cuerpo, en el estudio. El general Amaro se multiplicaba durante los largos días de la organización en Irapuato, cuando no estaba conferenciando con el presidente, estaba con sus tropas vigilándolas, dirigiendo su preparación. Esto va a ser muy importante, la batalla de Ocotlán, le toca a Amaro. Acuérdense que esa rebelión de la huertista no se va a dar en el norte, se va a dar en el Bajío, en Veracruz, Puebla, Tlaxcala y la parte de Jalisco y Michoacán, ¿no?, una parte en el sur. Y en un primer momento los rebeldes tienen la mayor fuerza de la rebelión, pero los Estados Unidos van a apoyar a Obregón, les van a cerrar fronteras a los rebeldes, y finalmente una batalla decisiva es la batalla de Ocotlán en Jalisco, y esta batalla la va a dirigir Amaro. Entonces es una batalla muy interesante porque Ocotlán estaba entre parte de la Laguna de Chapala y el río Lerma, ¿no? Entonces los puentes que había los tenían controlados los rebeldes. Entonces la única posibilidad que había de llegar, que era una cosa terrible y casi mortal, era mediante el río y en balsas, pero con los rebeldes controlando toda esa parte. Entonces la posibilidad que tenían era muy difícil, y sin embargo lo hacen. Pero justamente ahí se van los juchitecos de Charis, los yaquis del general Cruz, ¿no? Todos ellos hacen unas balsas con las llantas de los coches, ¿no? Y entonces ponen unos tablones y empiezan a intentar pasar. Claro, fue una matazón espantosa, ¿no? Imagínense, desde arriba, pues pasaron. Llegaron el ejército federal como pudieron. Cruz llegó con un brazo lastimado, etcétera, ¿no? Claro, Amaro estaba dirigiendo, no es que fue en las balsas, ¿no? Él estaba dirigiendo el... Pero es un triunfo muy, muy importante para Amaro, y esto prácticamente, esta y después la batalla de Palo Verde, les da el triunfo al gobierno de Obregón, ¿no? Entonces esto le va a permitir pues ya no un ascenso más de grado, porque ya no había más grados, pero sí podríamos decir que esto es lo que lo va a llevar ya a la subsecretaría durante el periodo de Calles. La rebelión se acabó más o menos como abril de 1923, que quedaban ya las últimas. Calles empieza su campaña presidencial, vienen las elecciones, evidentemente gana Calles, ¿no? Y el 1 de diciembre toma posesión, y Amaro no queda como secretario, queda como subsecretario. Va a durar ahí 6 meses y después va a pasar a ser secretario. Ese día que toman posesión, a todos los secretarios los entrevistan, ¿no? Y el único que no da una entrevista es el general Amaro, ¿no? O sea, esto habla mucho de su carácter y de sus
de su forma de ser y de manifestarse, ¿no? Los otros todos dan, bueno, todos hablan de sus proyectos, ¿no? Bueno, cuando ya llega, y este es el periodo que más se conoce, llega a la con Calles, y la propia rebelión les había mostrado a todos que el ejército era un ejército absolutamente deficiente, que había que de verdad llevar a cabo una reforma profunda y muy seria, porque de no hacerlo así, lo posible era que se diera otra rebelión u otra y otra. Porque a pesar de que en esta rebelión se salen 10 divisionarios, de todas maneras había muchos militares que habían adquirido mucho poder, que seguían considerando sus corporaciones como personales, no como instituciones al servicio de la nación. Entonces no había otra posibilidad, y Calles lo tenía muy claro, para iniciar su proyecto de reformas económicas, su reforma hacendaria, financiera, todo esto que muchos de ustedes conocen, tenía claro que si no se iniciaba paralelamente una reforma militar, el problema era muy grave, ¿no? Porque podía haber una irrupción sobre el régimen. Entonces inicia estas reformas, está Amaro, que es el que lleva a cabo esta reforma, y es una reforma muy importante porque primero empieza con una reducción económica del presupuesto. De 111 millones se logra llevar a cabo 83, un programa muy rígido económico que consistió en licenciar a cantidad de miembros de la primera reserva que no hacía nada, y a todos los que no podían comprobar sus servicios, ¿no? En ese momento, las cifras que tenemos siempre del ejército nunca son del todo tan seguras, ¿no? Teníamos 75,000 y activas y en tiempo de guerra 87,000. Otra cuestión fue la justificación de los rangos. Había que demostrar que efectivamente habían logrado pues su rango, su ascenso. Y otra cuestión importante era que se iniciaron una serie de cambios en las jefaturas de operaciones. Esto no era nuevo, pero estos cambios ahora cambiaban a un general que estaba en la zona del norte a la zona del sur, a la jefatura de Coahuila, al otro a la de Sonora, con mucho, que hubiera mucho más movilidad, pero no llevándose sus corporaciones, ¿no? Lo más que podían llevar era un poco su estado mayor y ya. Entonces esto empezó a desligarlos de esas huestes que los obedecían ciegamente. ¿Qué institución del ejército ni qué nada? Ellos obedecían a su jefe y ya. Y por eso había este problema con los levantamientos, ¿no? Entonces esta fue una medida muy importante. También suprimió las oficinas donde había demasiados civiles, le bajó los sueldos a la secretaría, a todos a la mitad. Por ejemplo, en Marina y Aviación se hizo muy poco, no había dinero. Y bueno, pues se instituyó que muchos de los aviadores eran muy inexpertos y tenían que tener estudios y primaria y secundaria y tal, ¿no? Y ya para 1931 se formó el primer regimiento ya perfectamente preparado para desarrollar con más fuerza la aviación, que no existía en la ley anterior, ¿no? Disciplina, orden, campaña de moralización, podían salir del ejército los que se embriagaban, los que golpeaban, los que hacían actos indignos, y también un proceso de desarme de las fuerzas agraristas que se les había armado, obviamente para la rebelión de la huertista. Y una cosa que
es muy importante, y quizá la más importante, es que se reformaron las leyes. La ley orgánica del ejército se reformó porque la que se tenía en ese entonces era la de 1900, que había llevado a cabo el general Bernardo Reyes. Imagínense, una ley del porfiriato. Esta ley se modifica y junto con otras más, otras tres leyes: la ley de disciplina, la ley de retiros y pensiones y la ley de ascensos y recompensas. Entonces hubo, se adecuaron, por ejemplo, la aviación antes no existía, ahora ya era un arma muy importante, se modernizaron buscando reglamentos de las leyes más modernas del ejército francés, de los ejércitos europeos, y se fueron integrando a las condiciones mexicanas, por supuesto, ¿no? Y debo señalarles que ahora que estamos celebrando los 100 años del ejército, uno dice, bueno, ¿y cuándo fue que se estableció que el ejército tuvo su origen en 1913? Y resulta que este origen lo tenemos en 1926, cuando los que están haciendo la revisión de la ley de retiros y pensiones empezaron a enfrentar un problema con en qué momento dar la antigüedad, desde dónde ahora se podía manejar la antigüedad. Entonces ellos decidieron que el 19 de febrero era el surgimiento del ejército mexicano revolucionario. Entonces, que de ahí en adelante empezaba a contar el tiempo de antigüedad. Por supuesto que tenía muchos problemas porque había muchos exfederales que tenían 30 años antes y que se habían pasado las filas revolucionarias. Entonces llegaron a un acuerdo de que todos los que se habían incorporado al maderismo tenían esa posibilidad. Los que no, pues evidentemente no podían reclamar nada, porque entonces la antigüedad, o sea, todo lo que tenían atrás no contaba. Y desde ahí, es en ese momento cuando se decidió que nació el ejército mexicano, en esa fecha. Por eso estamos celebrando 100 años, ¿no? No es que en realidad, digo yo, nació en ese momento, porque el ejército constitucionalista no era realmente un ejército nacional todavía, ¿no? Pero bueno, ni modo, esa fecha estamos celebrando ahora. Otra cuestión importante fue la formación profesional y educativa de la reforma, ¿no? Intentó erradicar mucho la corrupción, pero pues no, tampoco se logró mucho, porque ese era un sistema que surgió realmente con el sistema de la revolución. Y empezó a mandar a muchos militares a estudiar Europa entre 1925 y 1931, que estuvo en el cargo. Salieron más de 30 jóvenes que salían del colegio militar a especializarse a Europa, a Francia, Alemania, Inglaterra, España, casi todos Europa, en América Latina uno que otro, ¿no? Porque realmente el ejército mexicano era mejor en estos años, no que el chileno y el argentino, pero sí de los de Centroamérica. Otra cuestión también que había que hacer era cómo despolitizar a las Fuerzas Armadas, profesionalizándolas, ¿no? Haciéndolas profesionales era la forma de despolitizarlas, disciplinarlas, educarlas, etcétera. Sobre todo Amaro sabía que esa reforma iba en los sectores medios, los oficiales, no la tropa. La tropa se quedó bastante mal, debo decir, durante todos esos años, ¿no? Pero estos grupos que finalmente iban a reemplazar a los otros, cuando fueran más viejos, pues tendrían que ser ya militares de carrera, ¿no? ¿Ya es hora? 7:30, ya voy a terminar. ¿Ya es hora? Bueno, otra cuestión.
Bueno, Amaro tuvo muchas prebendas que fueron paralelas a su a sus ascensos. Por ejemplo, todos conocen lo que es ahora el Club de Industriales en Polanco, ese edificio muy grande. Bueno, esa era la casa de Amaro, pero antes estuvo en La Hormiga, que estaba en el Bosque Chapultepec, una hacienda que le dieron, que estaba muy muy cerca de donde después fueron los Pinos. Y bueno, una casa de muchísimas hectáreas con caballerizas, etcétera, ¿no? Y bueno, empezó a comprar terrenos, empezó a comprar invirtió en acciones en la General Popo, en muchos hizo muchas inversiones, pero nunca tuvo madera de empresario ni de agricultor, porque no le fue muy bien, ¿no? O sea, si uno compara lo que dejó a por ejemplo, a Abelardo L. Rodríguez o a Sainz, que hicieron fortunas, pues no, la verdad es que no se le dio por ahí. Tenía una pasión enorme por los caballos, entonces sí tenía muchas crías de caballos en muchos lugares. Pues participó en la eliminación de Gómez y Serrano en 1927. No directamente él, pero él era el secretario de Guerra, sabía perfectamente sobre el asesinato de Serrano. Y ya no nos extraña, ¿verdad?, después de haber estado inmiscuido en el de Gómez también. Se había convertido ya en una figura de prestigio. Y cuando Obregón muere, varios militares y varios le propusieron ser candidato interino a la presidencia. Nunca aceptó eso en ese momento, ¿no? Siguió de secretario de Guerra con Emilio Portes Gil y con Pascual Ortiz Rubio, y cayó en 1931. Dejó la Secretaría de Guerra por una serie de conflictos que iban directamente contra el presidente Ortiz Rubio. Acuérdense que es el único presidente que ha renunciado en el siglo XX. Y en realidad lo que no les voy a platicar todavía, no tengo tiempo, pero el asunto fue una serie de conflictos por el poder político entre dos grupos, el grupo Ortiz Rubista y el grupo de Portes Gil, y también el grupo callista. Finalmente, el 14 de octubre de 1931, se les pidió la renuncia a los cuatro militares que quedaban más importantes en ese momento de primer nivel: Joaquín Amaro, Lázaro Cárdenas, Saturnino Cedillo y Juan Andreu Almazán. Los cuatro estaban en el gabinete. Uno era secretario de Gobernación, el otro de Guerra, el otro de Agricultura y el otro de Comunicaciones. Y para no lastimar al que creían que era Amaro, que podía levantarse, renunciaron los cuatro. De allí en adelante, Amaro, bueno, llegó a ser director del Colegio Militar, y luego, cuando Calles y Cárdenas rompieron en 1935, Amaro no apoyó a Cárdenas, ¿no? Apoyó al general Calles, que siempre fue callista hasta el final, ¿no? Y en diciembre de ese año, cuando Calles intentó regresar a defender el gobierno callista, Amaro fue a recibirlo junto con otros, y todos los que fueron y estuvieron en el aeropuerto al otro día tenían su renuncia. Cárdenas les exigió la renuncia. Entonces estuvo ahí en disponibilidad hasta 39, que pidió licencia para participar en las elecciones. Fundó un partido, el PRAC, el Partido Revolucionario Anticomunista, en 1938, un partido que criticó muchísimo la política cardenista. Le fue muy mal a Amaro después de que sacó un desplegado en contra de Cárdenas. Y en 39 se lanzó a una candidatura que no resultó, por supuesto. No llegó a ser el candidato, nunca logró unificar la oposición, sobre todo porque tenía a Almazán ahí, ¿no? Almazán con una enorme fuerza.
Entonces, Amaro quedó sin sostén. Además, mucha de la crítica que le hacían a Amaro es que representaba a los callistas desplazados del cardenismo. Les llamaban los cartuchos, ¿cómo? Quemados, los cartuchos quemados, ¿no? Entonces, esta fue su experiencia política bastante desafortunada, efímera y tardía, ¿no? Ya sin ninguna posibilidad. Ya no se lanzó, o sea, no llegó a registrarse como candidato, renunció antes. Y en 1941 regresó ya con Ávila Camacho y estuvo en la jefatura de operaciones en Oaxaca hasta 1950, y en Hidalgo estuvo sus dos últimos años, de 50 a 52. Murió a los 62 años de cáncer. Y muchas gracias.